Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están viendo en línea. Al comenzar la misa, pregúntese qué visión recibiré de la palabra de Dios en esta misa. ¿Qué quiero decirle a Jesús hoy mientras camino hacia adelante para recibir su precioso cuerpo? ¿Y qué quiero decirle a Jesús después de recibir su precioso cuerpo? La última línea del Evangelio de hoy dice que Jesús vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y luego nos pagará a todos de acuerdo a nuestra conducta. ¿Nos recompensará Jesús por nuestra conducta llevándonos al cielo o enviándonos a ese otro lugar? Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. De pie, por favor. Comenzamos nuestra misa cantando la segunda canción que está arriba en cada lado del altar. 543. 543. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, el Señor perdona los pecados. Él fue mandado por el Padre para morir por nosotros en la cruz y ganar la salvación y el perdón por todos que reciban este don, este regalo de Dios, que es la vida eterna. Mis queridos hermanos, para disponernos a participar en este banquete de la vida eterna, del banquete del cielo, vamos a confesar nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Labios y alabarán.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciendo: no lo permita Dios, no me permita Dios, Señor. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús le volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio
para recobrarla, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos otra vez lo que dijo San Pablo. Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. Que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Nosotros hacemos una ofrenda de nosotros mismos, una ofrenda viva de nosotros, de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestra alma, cada mañana, cada tarde, cada noche, ofreciéndonos a Dios, porque Cristo hace de sí mismo una ofrenda viva para nosotros. Él quiere que nosotros compartamos del banquete de su cuerpo, una ofrenda viva. Comienzo con San Pablo porque nos ayuda a entender lo que hemos oído hoy. En toda la iglesia, cada país, cada iglesia, cada lugar donde celebra la misa, en palacios, en cárceles y en la pobreza o en todo lugar, los católicos oímos hoy estas lecturas. Y entonces voy a dividir mi comentario en tres partes. La primera parte es la lamentación. La segunda parte, Satanás. Y la tercera parte es la cruz de Cristo. Entonces, comenzando con la lamentación, oímos del profeta Jeremías, el rey de la lamentación. Él es, su libro es un libro fuerte y articula, pone en palabras los sentimientos del pueblo de Dios, la gente de Judea, la gente de Jerusalén, porque cuando era joven, Dios llamó a Jeremías, dijo: aun cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te marqué para ser mi profeta. Y Jeremías supo que Dios lo había escogido para ser profeta. Y eso le dio mucho honor pero supo que el mensaje que tuvo que dar a los judíos fue el siguiente: que Jerusalén iba a ser destrozado totalmente. Y el pueblo de los judíos, el pueblo escogido, iba a ser conquistado por los babilonianos, dispersos y luego marchados a la cautividad. La cautividad, y por como 70 años los judíos iban a estar bajo el control de los babilonianos. Entonces, eso iba a ser su predicación, su profecía. La gente no quiso oír eso. Entonces, este profeta Jeremías sufrió mucho.
Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra de Dios, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más de su nombre. O sea, el profeta decide: es demasiado para mí. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Es que dijo que ya él no aguantaba. Y dijo: ya no voy a anunciar ni una palabra más del Señor. Pero el momento que dijo eso, había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Y él tiene que anunciar el mensaje de Dios. Pero no es un mensaje dulce, es amargo, y él sufre mucho por eso. Entonces, su libro es un libro de lamentaciones, lamentaciones. Y ustedes y todos nosotros, cuando sufrimos, cuando estamos encargados de algo que es difícil, cuidar a alguien en la familia que nos necesita mucho, sentimos el peso de la obligación de responsabilizarnos de estas personas, porque son familia. Pero si tratamos de no hacerlo, hay algo como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Entonces el amor mismo y el querer ayudar a la persona que me necesita me ayuda a aceptar lo que es difícil. Entonces repetimos lo que dijo San Pablo a los romanos: por la misericordia de Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. Aunque hay lamentación y quejas, nosotros encontramos que hay algo que nos hace decir al Señor: Señor, pongo todos mis sufrimientos en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Yo no puedo sin ti. Entonces te doy todo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y la respuesta de Dios es: yo estoy siempre contigo. Yo estoy siempre contigo. Ahora la segunda parte: Satanás. En la Biblia, Satanás tiene muchos títulos, pero principalmente él es el acusador, y él es el engañador. Él nos engaña y él nos acusa. Y Jesús también tuvo que pasar por tentaciones del diablo. Nunca pecó. Sin embargo, tuvo que experimentar las tentaciones del diablo. En el desierto, en el comienzo de la cuaresma, siempre entramos al desierto con Jesús, y él es tentado por el diablo. Básicamente, la tentación principal del diablo es: Jesús, si haces una cosa, si te postres delante de mí y si me adoras, yo te entregaré todos los reinos de la tierra, todos los reinos y las naciones del mundo, yo te los voy a dar a tus manos.
¿Cómo voy a poder hacer eso? Porque esos reinos y naciones son míos y yo tengo control sobre esos. Entonces yo te los voy a entregar a ti. Pero Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, y por el momento el diablo aparentemente retrocede, se distancia de Cristo un poco, pero no mucho. Y el diablo lo sigue tentando a lo mejor. Solo tenemos en la Biblia las tres tentaciones en el desierto, pero probablemente seguía el diablo, porque recuerdan que hasta en Getsemaní Cristo se acerca a desviar de su camino a su pasión y muerte, cuando dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, Cristo nunca desvía de la voluntad del Padre, porque es siempre consciente que el Padre lo mandó aquí a este mundo para pasar por su pasión y muerte, y el tercer día resucitar. Entonces, tenemos la lectura de hoy en el Evangelio, cuando el diablo le va a hablar otra vez, pero es en una manera sorprendente. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos, es la primera vez que Jesús anuncia esto, que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte, tenía que morir, tenía que ser ejecutado en la cruz y luego morir y resucitar al tercer día. Pedro, recordamos hace 8 días, Pedro había dicho a Jesús: Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y la respuesta de Jesús fue: Bendito eres, Pedro, porque la carne no te ha revelado eso, sino mi Padre te reveló eso. Y sobre esta roca, Pedro, piedra, roca, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Entonces Pedro siente tiene mucha confianza. Y cuando revela a Jesús por la primera vez, recuerdan que 3 veces Jesús dijo eso a los apóstoles, y los apóstoles no entendían eso. ¿Cómo que tiene que ir Jesús a Jerusalén y ser matado y morir? ¿Y cómo, qué es eso de resucitar el tercer día? No entendemos eso. Pero Pedro entonces dice, lo lleva aparte y trató de disuadirlo diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. La tentación del diablo es desviar a Jesús de su camino. El camino, la misión de Cristo, la intención del Padre es que Cristo, su Hijo, pasara por su pasión y muerte y luego a la resurrección. Tiene que ser así. Y aquí está Pedro ahora diciendo, de su boca viene la tentación del mismo diablo, del mismo Satanás. Eso no te puede suceder a ti. Ahora podemos entender mejor la respuesta de Jesús. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino es de los hombres.
¿Qué es el modo de pensar del mundo? Dijo San Pablo, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino que dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Pensar como Dios es no ser tentado por el camino de la perdición, que es el camino atractivo, es el camino suave, es el camino en que me vas a dar las naciones y reinos del mundo, dale, estoy listo, ponles aquí, quiero verles. Satanás ofrece el camino suave y el camino atractivo, pero ese camino se destina a la perdición. Cristo, en cambio, Dios, nos invita por el camino difícil y aparentemente desagradable, porque consiste en el sufrimiento, en la pérdida de uno mismo para luego ganarse la vida, perder la vida para ganar la vida. Jesús dice a sus discípulos, es una paradoja, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Vemos que Satanás es el acusador y el engañador. Siempre nuestros malos pensamientos del pasado, las cosas que hemos hecho, las cosas que no hicimos, que deberíamos de haber hecho, pero nunca lo hicimos, a las maneras que fallamos y caímos en el pasado, nos atormentan muchas veces cuando estamos cansados y hemos sufrido por fracasos o pérdidas o pecados graves y malos, pecados muy malos. Bueno, todo pecado es malo, pero algunos son horribles y no nos gusta pensar ni en esos. Pero Dios es el Dios que nos sana. Dios nos dice, mi criatura, mi amor, yo te quiero. Y yo conozco tu pasado, lo conozco muy, muy bien. Y yo soy el Dios que renueva. Yo soy el Dios que te lava, te purifica. Yo soy el Dios que te protege. Y mi madre, la Virgen María, es refugio de los pecadores. Por ella, por la Virgen María, tienes un refugio y ella te conducirá a donde el diablo no te puede atacar. Y esos malos pensamientos y sufrimientos que hayas pasado, ella te conduciré a su Hijo, a tu Salvador, a tu Dios, que murió por ti y te ganó la vida eterna y compartirás con Él la resurrección. Es bonito que en todo el mundo, en cada iglesia, estamos pensando en este camino que es difícil, el camino difícil, pero nos conduce a la salvación por Cristo. Y entonces, eso nos prepara para recibir el Señor cuando venga al final de los tiempos. Dice Jesús, el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles. Y entonces le dará a cada uno que merecen sus obras. Y la obra que queremos cumplir es la obra de rendirnos a Él. Señor, aquí está mi totalidad, mi pasado, mi presente y mi futuro.
tú me lo has dado, tú me has dado esto, es tuyo y yo te lo devuelvo para que me ayudes a entrar en tu reino, porque solo tú me puedes conducir por el camino de la salvación y de la vida eterna. Creo en un solo Dios, el Señor Jesucristo, Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Buscamos la comprensión y el amor de Dios mientras ofrecemos humildemente nuestras oraciones y nuestra oración de súplica. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia sirva de modelo, llevándonos a tomar la cruz y a seguir a Jesús, roguemos al Señor. Para que los líderes gubernamentales y los funcionarios públicos se esfuercen por poner fin a la desigualdad racial y a la violencia y dirijan sus esfuerzos hacia la reconciliación entre las diferentes personas de nuestra nación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad escolar de la Escuela Santo Domingo, para que nuestros estudiantes aborden los desafíos del aprendizaje y prosperen en sus estudios con el apoyo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús con la fuerza y la gracia que promete a los que lo aman, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el cumpleaños y curación de Lito C. Serrano, a quien recordamos de manera especial en esta misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios, nuestra capacidad de comprender tu infinita bondad está más allá de nosotros. Escucha estas oraciones que sinceramente te ofrecemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleve a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos inspirados. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad y siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea el vivo testimonio, sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con mucho afecto y cariño vamos a compartir unos a otros la señal de la paz de Cristo, la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Dios, concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se pueden sentar un momentito? Estos son los anuncios. Escuchen bien. ¿Quieres tener un impacto significativo a través del poder de dar? Juana de Loza, presidenta de nuestro Consejo Pastoral Parroquial, y su equipo de oficina de Wilshire Group presentará un taller sobre el arte de dar para Santo Domingo. Aprenderá cómo hacer que la práctica deje un legado para ayudar a los ministerios en Saint Dominic's que son importantes para ustedes y para las generaciones venideras. El próximo sábado, 9 de septiembre, de las 9 hasta las 10 y media en la mañana, o miércoles 13 de septiembre, de las 6 y media y 8 de la tarde, y va a haber refrigerio significa comida. Oh, una nueva palabra. Refrigerio suena muy rico. Okay. Es en inglés solamente, pero para las personas bilingües consulte información adicional en el boletín. A fin de este mes viene el carnaval. El carnaval. ¡Yay! Okay. Va a ser muy, muy, muy divertido. Es el último fin de semana de este mes. Viernes, sábado y domingo. Y como siempre, hay boletos de venta para alimentos y juegos mecánicos. Y están los boletos están disponibles en la oficina después de la misa de hoy. Y pueden conseguir boletos con anticipación para ahorrar tiempo de largas y no ir a largas colas durante el carnaval. Quiero dar gracias al lindo coro. Gracias, Rudy y coro, coro celestial, coro divino, coro hermoso y mejor coro de todo el universo. Muchas gracias a ustedes por cantar y brindarnos su talento y cariño. Muchas, muchas gracias. Todo el verano han cantado en estas misas. Las demás misas, los coros están dormidos y en hibernation. Pero este coro nunca duerme y siempre está ofreciéndonos canto. Y Rudy, muchas gracias. Y a todos, cada uno de ustedes, muchas, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios.